Hola amigos, hoy estamos aquí a mostrarles cómo arreglar un televisor cuando de pronto le cambien la pantalla y les quede la imagen así solarizada o algún trueno o algo, o que le resulte así de pronto con algún control que se pongan a moverle y pan y desaparezca así. También tengo otro video de pantalla invertida de esta misma marca y cómo ingresar a menú de servicio. Para poder cuadrar este problema, tenemos que entrar a menú de servicio. Pero primero hay que ingresar acá donde dice TV. Ahí donde dice TV. Donde dimos OK. Aquí es cuando se pone la pantalla así azul o lluviosa, dependiendo cómo la tenga configurado. Le hundimos en menú. Este no es el control del televisor. Este fue uno que conseguí, universal. O no universal, es de Challenger, le sirve al Challenger, varios televisores. Esto sirve para varias marcas similares que tengan el menú principal igual, la imagen principal, el software principal. Se pueden guiar porque hay marcas de diferentes empresas que traen el mismo software y la misma tarjeta. Entonces vamos a ingresar a menú. Esperamos que entre a menú normal. Menú normal, vea cómo sale todo solarizado. Y ahí hundimos 11:47. 47. Esperamos que aparezca el menú. Ahí nos alcanza a ver muy bien, pero tenemos que bajar acá donde dice Panel System. Tratar de más o menos tratar de leer. Dice Panel System. System. Bajamos, ahí ya lo bajé a Panel System, le hundimos OK. Ya cuando está en OK, lo tenemos que bajar acá en esta opción, aquí dice Heida. Heida, si está en Heida, lo pasamos a Besa. Bajamos, ahí ya lo bajé. Y lo hundimos a un lado. Ahí lo pasé a Besa y vea que automáticamente cuadró la imagen. Y listo, amigos. Ahí apagamos el televisor. Lo apagamos. Y lo desconectamos. Y lo volvemos a conectar para que el sistema se restaure. Listo, amigos. Ahí ya que lo desconectamos y lo volvimos a conectar, le damos Power. Y ya el televisor aparece con la imagen normalizada. Esperemos que prenda bien, que dé la imagen. Y listo, amigos, ahí ya quedó perfectamente el televisor. Ya no se ve solarizado, se ve bien. Y listo, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en un próximo video, amigos.